escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar. El aire que respiramos no es propiedad de ninguna nación. Los grandes océanos no están divididos por fronteras nacionales. Son nuestra propiedad común. Olaf Palme, primer ministro de Suecia en 1972, dijo eso. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores, un espacio íntimo de reflexión, de diálogo, junto a la TV Pública y Radio Nacional. A lo largo de toda la República Argentina, nos encontramos en el estudio de Radio Nacional desde el CCK para reunirnos y poder pensar, reflexionar juntos y sobre todo apostamos a concientizar la necesidad imperiosa de practicar la verdad, la acción correcta, la no violencia, el amor, todos los valores que nos van a ayudar a parar un poco con el sufrimiento que nos estamos causando a nosotros mismos, a los seres humanos y a nuestro planeta. Sabemos hace mucho tiempo que el planeta está sufriendo. Sabemos que cada uno de los individuos, consciente o inconscientemente, estamos haciendo daño o le hemos hecho mucho daño. No sabemos qué están haciendo los gobiernos, no sabemos muy bien, pero estamos todos levantando las voces y sobre todo los jóvenes están levantando las voces. Y hoy quiero que reflexionemos un poco acerca de eso, que escuchemos a nuestro invitado, que pensemos qué es lo que podemos hacer, lo poco que podamos hacer cada uno de nosotros, pero que lo hagamos. Y si levantamos las voces y luchamos, que lo hagamos de la forma correcta también. Y que podamos reflexionar y accionar al mismo tiempo. Esta es la propuesta siempre, escuchar todas las voces para escuchar tu voz. Y hoy nos visita Luis Castelli, que es el director ejecutivo de Fundación Naturaleza para el Futuro. Antes de dar comienzo a nuestra charla, quería que veamos un video que creo que lo ha visto mucha gente, pero para los que no lo vieron, vamos a verlo en este momento. Dale. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Lo habías visto, me imagino, el video. Me gustaría saber qué te hace sentir, qué te hizo sentir en el momento que lo viste. Bueno, hay. Yo creo que lo importante es llevar este tema a una agenda mucho mayor de lo que en realidad está. Es un tema que viene hace muchos años tratándose, pero ahora ha tomado como una mayor fuerza como consecuencia de esta niña, de esta adolescente que ha iniciado esta huelga por el cambio climático. Que en realidad se trata de una huelga que pone ante una encrucijada a los adultos, porque lo que se está reclamando en este movimiento que se llama Fridays for Future, que es de algún modo todos los viernes se juntan jóvenes de muchísimas ciudades en el mundo para reclamar a los adultos que tomen medidas frente al cambio climático. Es interesante porque hace mucho
hace 27 años que se vienen realizando cumbres del clima. Sí. Y desde que ha comenzado este ciclo de cumbres, las emisiones gaseosas de gases de efecto invernadero no hacen más que multiplicarse. Uh-huh. Es decir, ocurre un efecto contrario a lo que debería estar ocurriendo. ¿Y por qué? Porque en esas reuniones se decide hacer lo que se sabe que no se va a hacer, para hacerte una síntesis. Uh-huh. Todos los años los adultos, para verlo un poco con esta visión de los adolescentes, de los jóvenes, deciden que van a tomar medidas en un modo potencial, ¿no? Uh-huh. O si querés en una expresión de deseos, y vamos a tratar de hacerlo de determinados modos. Pero finalmente las medidas no se toman, los años pasan y el cambio climático tiene algunas urgencias. ¿Qué es lo que están reclamando estos niños? Finalmente, eso que dice Greta Thunberg es: me han robado el futuro y de alguna manera también me han robado la infancia. El presente, claro. Por la preocupación frente a este futuro incierto que tienen muchos jóvenes. Para sintetizarlo, todo este movimiento se basa en estudios científicos que han hecho muchos científicos alrededor del mundo. ¿Qué es lo que están acercando los jóvenes, ¿no? Para hacer exactamente. Sí. Es decir, no es un capricho juvenil, sino que ellos se basan en resultados concretos que nos vienen dando los científicos año tras año y que por alguna u otra razón no se toman las medidas que son acordes a las recomendaciones que estos científicos dan. En líneas generales, es un tema complejo, pero lo que se trata es de no sobrepasar para fines de este siglo los 2 grados centígrados por encima de la temperatura que teníamos en la era preindustrial. Uh-huh. A partir de ese momento, por la emisión de gases de efecto invernadero producidos por el hombre, y eso es un poco la discusión, muchos dicen que el cambio de temperatura se debe a cuestiones naturales, y hay una gran mayoría de científicos que sostiene que esto se debe a las emisiones que se producen desde la revolución industrial hasta la actualidad, que ha ido en volúmenes monstruosos de emisiones. ¿Y eso es lo que más daño está causando? Eso es uno de los aspectos que estamos sufriendo. Yo creo que desde el punto de vista del impacto al planeta, podríamos decir que hay dos grandes áreas que deberíamos considerar. Algunas tienen más marketing que otras, uh-huh, pero las dos grandes áreas son el impacto a la biodiversidad y el cambio climático. El impacto a la biodiversidad porque diariamente se pierden muchísimas especies y eso hace de algún modo menos rico a nuestro planeta, por todo lo que esas especies importan, por su valor intrínseco y también por el valor que tienen en cuanto a posibilidad para solucionar enfermedades. Por la interactuación que tienen con distintos sectores también, ¿cierto? O sea, la biodiversidad es uno de los problemas más grandes y que tienen relación con la vida de los seres humanos. La biodiversidad es toda la vida que hay en la Tierra. Exacto. ¿No? Desde los... Donde uno se necesita con otro. Genes hasta los mamíferos mayores. Uh-huh. Nosotros somos parte de esa biodiversidad, claro, aunque nos hayamos olvidado y miremos esa naturaleza como si fuera lo otro. Ajeno. Pero, toda esta utilización de los recursos naturales sin mayores limitaciones y con una tecnología muy potente, hace que estemos perdiendo mucha biodiversidad. En su mayor parte debido al avance sobre el suelo, sobre los suelos fértiles o sobre los bosques, que es donde mayor biodiversidad hay. Uh-huh. Entonces, la pérdida de especies en realidad se da
en gran cantidad de casos, o en la mayoría de los casos, porque se pierde el hábitat donde esas especies habitan. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los factores y hace que el mundo sea más pobre en cantidad de especies. Y por el otro lado, las emisiones gaseosas, que tienen una interrelación, porque al modificarse también los ecosistemas, hace que vayan perdiendo espacio donde vivir estas especies. Entonces, hay una continua interrelación entre los cambios del clima que van haciendo desaparecer algunas áreas donde vivían determinadas especies, se lo van transformando en áreas secas, en áreas desertificadas o en áreas inundadas, según los lugares del planeta. Y eso nos modifica también a nosotros como seres vivos. Por supuesto que te modifica, porque modifica los espacios donde vos vivías o los espacios donde vos obtenías comida. Alimento, claro. Donde vos obtenías alimento. Entonces, al ocurrir eso, también ocurren las migraciones. Hay un estudio interesante sobre las últimas sequías que ocurrieron en Siria, donde más o menos 1,5 millones de personas se trasladaron hace unos 5 o 6 años atrás, del campo a la ciudad. Esto, sumado a toda la agitación política que tenía el país, hace que esas migraciones que tienen un origen ambiental también empiecen a provocar problemas sociales, problemas políticos, crisis, y de allí tenemos toda esa gran migración que está desembocando en todas las costas del Mediterráneo en este momento. Uh-huh. ¿Y vos crees que los jóvenes se están ocupando y preocupando porque toman conciencia de la realidad y este presente que va a ser el futuro de ellos, y que los adultos, más allá de todas las pruebas científicas que hay, no se están ocupando por temas políticos y económicos? Bueno, hay varios factores. Yo creo que es interesante que sean los jóvenes los que estén llamando la atención sobre esto, porque finalmente se trata del futuro de ellos, de sus vidas, de la vida de sus hijos y la vida de sus nietos. Uh-huh. Creo que lo que están diciendo ellos, curiosamente, es lo mismo que han venido diciendo los científicos, pero a la juventud se le cree más, porque no pensamos que están involucrados en algún interés que los hace decir una cosa o los hace negar una cosa, porque finalmente lo que está ocurriendo. Y sobre todo, los adultos. No sé qué pensás vos, pero en el video de Greta, lo que te provoca es una empatía tan grande con ese nudo en la garganta que ella tiene, ¿no? Donde uno ve que no hay un interés o una pose, porque también es difícil a los 16 años, sos el centro de atención de todo el mundo, y decir, ¿qué pasa con eso? Y sin embargo, lo que se ve o lo que yo percibo es que está enojada, que no importa decir ser el centro del mundo en este momento, que está enojada y que quisiera estar en la escuela y que quisiera estar jugando con sus amigos y que está ocupándose de algo que deberían ocuparse los mayores. Bueno, en realidad lo que estás dando es una síntesis de esa postura, y creo que eso es lo que más motiva a la gente a salir. Fíjate que desde que ella inició esto, hace un año atrás, porque esto empezó en agosto del año pasado, en muchísimas ciudades hay muchísimos jóvenes reaccionando y pidiendo que los adultos tomen acciones. Bueno, en la Argentina misma también nos hemos sumado, ¿no? Sí, claro, sí. Hemos salido a las calles. En Buenos Aires, en Córdoba, en muchísimas ciudades de la Argentina también se han sumado, como en las más grandes ciudades. Uh-huh. Más de 150 ciudades tuvieron movilizaciones. Sí, sí, sí. En Roma hay casi 200.000 personas en una ciudad, en muchas ciudades de Europa. Uh-huh. En París, en Londres, donde hay yo creo que hay un poco mayor de conciencia que en la Argentina. He escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar.